Sé que es tarde ya para hablar de esto, bueno, quizá unos cuantos días tarde, pero es algo que pues había cautivado mi interés y quería hablar un poco sobre esto. Se anunció en Anime Expo 2017 en Estados Unidos, Fully Cooly 2 y Fully Cooly 3, que pues obviamente van a ser una misma mismo anime. Simplemente van a dividirlo a la mitad, bueno, o sea, van a ser 6 episodios de la primera parte y 6 episodios de la siguiente, pero en general van a ser un solo anime. Simplemente le pusieron Fully Cooly 2 y 3 como para decir, vean, le dimos el doble, cuando en realidad simplemente pues va a ser uno solo. ¿Qué puedo decir al respecto? Antes que nada, como ya lo he dicho en mi video de la nostalgia, estamos en una era donde varios antiguos creadores de contenido, antiguos directores, escritores, productores, quieren volver a sus épocas, pues, de gloria, realizando los mismos proyectos, volviéndolos a hacer, mejor dicho, volver a recrearlos una vez más. Y en esta oportunidad, si les soy honesto, no le tengo mucho hype, mucha emotividad, emoción, alegría por volver a ver esto, pues por las razones que voy a nombrar a continuación. Me explico. Voy a nombrar a todos y a cada una de las personas que se han anunciado en el tráiler y pues en la información oficial que van a trabajar en este proyecto. Y voy a solo enfocarme en las cosas que han trabajado en el oficio que van a realizar en el proyecto. Si es un director, pues qué otras cosas ha dirigido. Si ha diseñado personajes, en qué otra cosa ha diseñado personajes y así. Entonces comencemos con el director, que es Katsuyuki Motohiro. Él ha dirigido cosas como Psycho Pass, la película Psycho Pass y Atom: The Beginning. Y la verdad, estos animes no son de mi agrado. Bajo ninguna circunstancia. Sé que él no escribió Psycho Pass porque eso era de Gun Orobuchi, recuerden ese nombre. Pero realmente Psycho Pass no sé qué podría decirles. No tiene correlación. Ustedes, la mayoría de personas que van a decir, ah, es que Psycho Pass es bueno, pero si a ustedes les gustó Psycho Pass es por cómo está escrito, ¿no? No tanto por cómo está dirigido. O sea, en cuanto a direcciones, la historia es todo, ¿no? El director es más como la persona encargada de tomar esa historia y pues darle relevancia. Y no siento que haya sido algo de su propiedad. Es algo como muy estándar, la verdad. Y Atom: The Beginning, que es lo más reciente que ha hecho, creo que fue un anime que salió la temporada anterior, para estas épocas, por supuesto. Realmente no fue algo memorable. La mayoría de personas dijeron que es un slice of life, que no tiene casi nada que ver con la franquicia de Tetsuo Anatomo o Astro Boy, como se le conoce en español. Pero realmente, en cuanto a direcciones, mucho más básico que de costumbre. No tiene nada. Entonces simplemente si ese va a ser el director, realmente puede ser reemplazado por cualquier otra persona. No tiene caso. Ahora pasemos con el libreto. El libreto está hecho por Iwai Hideto, un tipo que literalmente es un don nadie, sin ofender, es un... No ha hecho absolutamente nada, es su debut. No hay información sobre él, no hay nada que haya hecho. Es como, ¿quién es este tipo? Entonces ahí es donde empiezan mis dudas. No va a ser el creador original el que haga la historia, va a ser alguien completamente ajeno a todas estas cosas. Pues por lo alto, ahí es donde vienen ya mis dudas y siento que realmente no vaya a siquiera compararse a la original. Luego viene Chikashi Kubota. Este es el que diseña los personajes. No va a ser Yoshiyuki Sadamoto, por más que salga en el tráiler. Yoshiyuki Sadamoto, como muchos sabrán, es el famoso creador de los diseños de Evangelion, que ha trabajado mucho en Gainax, hizo los diseños originales de Furikuri y bueno, tiene una larga trayectoria en cuanto a ilustración, o sea, ha hecho mangas y todas esas cosas. Pero este señor, Chikashi Kubota, en cuanto a diseño de personajes, ha hecho Robotic Notes, la sexta película de One Piece y los diseños de los personajes Shinsekai Yori y uno que otro anime, pero siéndoles honestos, esos diseños de personajes y por lo que venía el tráiler, el nuevo personaje, que es una chica con unas orejeras de gato, es un diseño muy mediocre, es algo que resalta mucho de manera equivocada. ¿A qué me refiero con esto? No parece de aquel universo, parece un universo ajeno al de la historia. Y realmente la trayectoria de este señor en cuanto a diseño de personajes, si bien son personajes que se ven como estándar, no destacan, no resaltan en absolutamente nada, son bastante
pues mediocres. Me refiero a mediocres porque te dejan una sensación de que ya los has visto antes. No te deja algo icónico o característico de ellos. Van a traer de nuevo a The Pillows, que es probablemente lo único que sé que estará bien, la música de estos mismos. Pero no creo que sea lo suficiente como para salvarla a la historia. No digo que vaya a ser una historia mala, simplemente digo que va a ser un anime del montón y ya. Y por supuesto, para las personas que me digan, pero el creador está involucrado, el creador está involucrado. Sí, Kazuya Tsurumaki está involucrado como productor y supervisor. Es decir, supervisa el proyecto, pero en realidad no. Sí, es el creador original, pero realmente él no está realmente involucrado con este proyecto. Simplemente él vigila. Él revisa, pero nada más. Y ya hace 17 años que pasó lo de Furikuri. El primer Furikuri salió en el año 2000. Y este señor pues también ha dirigido sus cosas. Entre ellas las películas de Rebuild. Y realmente déjenme decirles que esa tercera película pues deja mucho que desear, ¿no? No querrán que Furikuri 2 y 3... sean el 3.0 de la franquicia, ¿verdad? Es que no siento que esté, tan involucrado, no creo que se sienta tan Furikuri como antes, porque en la primera serie este señor Katsuya Tsurumaki era no solamente el creador original, el de la idea, sino que era director, hizo storyboards para el primer y el sexto capítulo, hacía la planación general y hasta trabajaba en la animación. Pero aquí solamente es supervisor y productor. Y pues, ¿qué les puedo decir por lo que viene el tráiler? O sea, se nota que otra vez van a hacer un copy-paste de la primera historia, como últimamente se hacen en remakes y en cosas que apelan a la nostalgia de cosas que ya se han visto antes, hechas por los mismos creadores. Como que estos creadores se oxidan y creen que vamos a tomar otra vez la misma historia y volverla a repetir, a reescribir de nuevo, pero sin ese toque creativo, sin esa originalidad, entre comillas, sin ese espíritu artístico que tenían antes. Y les digo que, o sea, puede que de repente sea buena, no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, simplemente en mi predicción será un anime del montón, será algo así como, ah, es que lo hicieron para Adult Swim, y para los que no sepan, Adult Swim también a... bueno, Cartoon Network en general, una vez. Había un anime llamado Big O. Big O no fue muy relevante en Japón, pero fue una serie de culto de anime en Estados Unidos, porque se transmitía en Adult Swim, o creo que en Toonami. Estas personas de Estados Unidos pidieron a la compañía que hacía Big O que hiciera más una tercera temporada. Creo que una segunda, una tercera temporada. Y cuando la trajeron directamente hecha solo para los americanos, no gustó. No gustó porque los japoneses vieron que, ya no vamos a hacerla para nosotros, sino para el público americano. Y realmente la historia, pues, decayó bastante. Y siento que esto es lo que va a ocurrir lo mismo. Aquí va a ocurrir lo mismo con Furikuri 2 y 3, entre comillas. Va a ser otra vez la misma historia. Van a apelar a cosas que sean populares en Estados Unidos nuevamente. Lo que creo es que va a ser la historia. Va a estar centrada en esta chica con orejeras de gato. Tuvieron una controversia legal porque al parecer ese diseño de orejeras ya está patentado por alguien más. Y pues, bueno, lo que puedo decir es que está centrado en esta chica. La chica tiene problemas en cuanto entrando a su adultez otra vez, pasando de la adolescencia a la adultez. Parece que está Naota, el protagonista de la primera en secundaria, acompañándola. Hay una chica de pelo oscuro con cabello blanco que está persiguiendo ya sea a esta chica o a Naota. No sé si sea Atoms que está en el cuerpo de esta chica o pase de nuevo al cuerpo a Naota. Y por eso Haruko vaya a regresar, pero va a ser exactamente lo mismo. Van a ocurrir monstruos, va a salir un mecha así súper extraño y que tal y tal. Pero realmente, olvidé mencionarlo. ¿Qué hace los diseños de los mechas? No ha hecho más que mechas para cosas como Space Dandy, pero un capítulo Space Dandy con puros robots que no dejan mucho que desear a la imaginación en cuanto a diseño de personajes. Por lo que viene el tráiler, va a salir un Kanti modernizado y no, artísticamente no se ve como Furikuri. En el tráiler solo hay solo una escena que se ve como Furikuri, que es Naota con la chica de orejeras corriendo igual que... Es un reciclaje de animación, de hecho, de las ovas originales, así que
No le veo sentido a que se haga un remake si no va a tener el mismo espíritu de la serie. Por lo que les decía anteriormente, la historia va a ser igual. Va a ser exactamente la misma trama, va a venir Haruko o esta chica va a pelear contra Haruko o va a pelear contra Naota y va a salir Atomsk. Y pues supongo que va a ocurrir exactamente lo mismo. No sé qué pueda agregar más a esto porque la verdad, siéndoles honesto, no le veo caso. De la primera serie de Furikuri acabó bien como había acabado. O sea, está hecha, tenía un final, era una historia acerca de la niñez hacia la pubertad. Esta nueva podría haber sido una buena historia de la adolescencia a la adultez, pero hubiera preferido que hubiera sido algo completamente nuevo, con nuevos personajes, con otra historia si quieren en el mismo universo, que pues volver a traer a Naota, quizás darle sentimientos románticos por alguien más, quitar personajes, porque creo que eso es lo que van a hacer. Ya no van a volver a ver ciertos personajes, van a desaparecer, van a agregar unos nuevos que pues en cuanto a diseño va a ser pues menos, no van a ser tan memorables, y al final como que solo creo que los únicos que van a glorizar eso pues van a ser fanboys de la serie original. Es porque estoy hablando así de Furikuri y de ahorita tanta importancia en este video, pues porque es uno de mis animes favoritos. En un top 5 estaría en el puesto número 3. Y la verdad es que esto ya me entristece, porque miren lo que le pasó a Berserk. Miren lo que ya le ha pasado a otras franquicias que han intentado volver. Dragon Ball Super. Bueno, todas estas, la mayoría de cosas que siempre regresan. Hasta La Momia regresó en una película horrenda de Tom Cruise. Y lo que le pasó obviamente en estos años a Hideaki Anno con Evangelion 3.0, pues realmente no le tengo muchas esperanzas a este proyecto. Quién sabe, quizá me sorprenda, me cierre la boca, pero que esto sea como testamento de lo que digo, va a ser una historia muy mediocre. Que quiere solo apaciguar al público americano que quería más. Porque siempre quieren más, esta gente siempre quiere más, así sea caca, pero nunca comprenden de que cuando una historia se acaba. Pero bueno, esperemos que esto sea diferente y no sé, hasta sea algo interesante de ver, quién sabe.